Buenos días, su amigo Guillermo MK Game Farms. Pues primero que nada, saludar a todas las personas que siguen mi canal. Muchas gracias por seguir mis videos. Saludar a las personas que han implementado mi cuido y ya están usando mi manual. Felicitar a las personas que ganaron. Ya empezó la temporada y ya ha habido dos ganadores implementando mi cuido. Entonces esto me da mucho gusto, ¿verdad? Quiero también elaborar un poco sobre la importancia de unirse a una asociación. En Texas tenemos el TGBA, Texas Gamer Association. Ayer me reuní con el señor Danny McLean, que está encargado de la sección 7, que viene siendo la área del Valle del Río Grande, ¿verdad? Y tuvimos una plática muy, muy, muy productiva, ¿verdad? Me estaba él hablando sobre algunas ideas que tiene para esta área de aquí, ¿verdad? Creo que es importante que todas las personas que tienen gallos, que radican en el Valle del Río Grande, se unan a esta asociación, ¿verdad? Nunca hemos tenido un poultry show en esta área de aquí. Y ayer estuvimos hablando sobre eso. Él trae una idea de traer un poultry show a esta región, traer a las personas que están encargadas del TGBA, invitar a algunas personas que están involucrados en la política y que están apoyando la crianza del gallo, del gallo, ¿verdad? Y creo que es una idea muy, muy buena, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero cada vez que uno atiende a un poultry show se le da un certificado de que sus gallos participan en eventos, ¿verdad? Y con esto, pues, es una constancia de que su crianza de gallos es para shows, ¿verdad? Entonces, esto les beneficia de una manera muy positiva a los criadores de gallos, ¿verdad? Nos desliga de la idea que tienen las leyes de que solamente criamos gallos con el propósito de pelearlos. Algunos de nosotros criamos gallos con el propósito de preservar su estructura genética y preservar las líneas que se han mantenido durante años, ¿verdad? Entonces, pues pienso que es una idea muy, muy positiva. La importancia de unirse a una asociación es fundamental hoy en día, ya que hay muchas leyes que están pasando en contra de la crianza de gallos, y para poder detenerla necesitamos aportar nuestro grano de arena para poder poner representantes, personas que nos representen en el Congreso para frenar estas leyes. Entonces yo los invito a que se unan, ¿verdad? Si radican en Texas, al TGBA, ¿verdad? Y esto no nada más para las personas que viven en el Valle del Río Grande, para todas las personas que radican en Texas y que tienen gallos, esto es de suma importancia, unirse a esta asociación. El costo de la membresía no es más que $40, y vamos, hombre, $40 no es nada. Si van a tratar de proteger nuestros derechos civiles, ¿verdad? Y esto es algo en lo que no, uno no debe escatimar para nada, ¿verdad? No solamente te ayudas a ti mismo, sino que ayudas a preservar la cultura gallística, ¿verdad? Esto es de suma importancia. Yo vengo abogando por la crianza de gallos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y no dejo de hacer hincapié en lo importante que es en ayudar, ¿verdad? Él tiene un plan para hacer un poultry show. Nunca hemos tenido uno, ¿verdad? Un evento donde uno puede ir y mostrar su gallo, ¿verdad? Y competir, ¿verdad? Y claro que hay un premio para la persona que gane con el gallo que esté mejor presentado. Pero fuera de lo del premio, fuera de esto, la importancia de presentar esto al público es dejarles ver el lado positivo de la crianza de gallos, ¿verdad? Cómo la crianza de gallos mantiene empleos, mantiene industrias, ¿verdad? Aporta divisas, genera divisas, ¿verdad? Y cómo mantiene industrias funcionando, ¿verdad? La crianza de gallos no solamente implica criar un gallo, implica alimentos, implica jaulas, implica personas que trabajan, ¿verdad? Que laboran para mantener a los gallos. Y esto genera dinero que da vueltas y circula y ayuda a protegerla, a crear una mejor infraestructura en cualquier ciudad. Por eso es de suma importancia dejarles saber esto a las personas. Y la única manera de hacer esto
es pues participando en eventos como este, ¿verdad? El criar un gallo no solamente es de echarle comida y hay que salgan los pollos, ¿no? Hay que mantenerlos sanos, mantenerlos bien. Y muchas personas que no conocen sobre esta cultura son ignorantes sobre ello. Empiezan a elaborar ideas falsas, ¿verdad? No todas las personas han formado un estereotipo alrededor de los criadores de gallo muy negativo, ¿verdad? Por ejemplo, el señor McLean es un educador, ¿verdad? Es alguien que es maestro, ¿verdad? Yo tengo una licenciatura, yo tengo amigos que son abogados que han criado gallos desde que son pequeños, ¿verdad? Tengo otros amigos que son enfermeros y médicos que tienen gallos y que participan en esta cultura y las ideas que han creado alrededor de nosotros son muy negativas y necesitamos empezar a cambiar la forma en que las personas nos miran a nosotros si queremos sacar nuestra cultura y preservar los gallos, si queremos sacarlos adelante. Entonces, en estos días yo voy a entrevistar al señor McLean para que conteste todas las preguntas de por qué es importante unirse a una asociación como el TGBA. Y voy a poner el video, y si tienen preguntas, pues ahí se las pueden hacer. Por ejemplo, una pregunta sería, pues, si me uno a esta asociación, ¿qué puedo esperar yo de ella, verdad? Y una de las cosas que uno puede esperar es, primero que nada, orientación sobre las leyes que están pasando, ¿verdad? Y tus derechos civiles, ¿verdad? Esto a veces parece muy ambiguo, pero no lo es. Es algo que realmente es importante, ¿verdad? Nosotros desconocemos tantas cosas de la ley y estas personas están muy, muy educadas sobre estos aspectos cuando se trata de defendernos, ¿verdad? Entonces yo les invito, primero que nada, que se unan a esta asociación, ¿verdad? Si viven en el Valle del Río Grande, que se unan al TGBA, ¿verdad? Y que se involucren para poder preservar la crianza de gallos. Soy amigo Guillermo de Mikegan Farms. Pásense buenos días.